Yo les pido que, amén de trabajar en lo competitivo, nosotros tenemos que trabajar en la personalización de los sujetos que vamos a estar atendiendo. Ustedes son el medio que nosotros tenemos para captar a aquellos chicos que están en estado vulnerable, que ingresan en problemas familiares en función de la crisis que se vive. Que tengan la habilidad de explicarle a los directivos que hay que personalizar el trabajo con cada niño, conocer sus nombres, saber cuál es la realidad que vive su familia, cuál es el estado de vulnerabilidad que posee. Esa es la presencia más importante que nosotros podemos tener, que a partir de articular desde el jardín maternal, pero el chico que no lo tenemos en el CEU, que lo podamos tener desde el área de deporte y si no desde el área de salud, para estar muy atentos sobre las necesidades que puedan haber ahí, ese núcleo de derechos vulnerados que puedan haber y que nosotros tenemos que estar presentes para captarlo, para llegar con una solución, para encontrar la solución a través de nuestra área de desarrollo social. No perdamos la sensibilidad, nunca perdamos la sensibilidad, nunca nos acostumbremos al estado de un chico que tiene problemas como algo normal. Digo, lo que venimos haciendo en el ámbito del deporte tiene que ser no solamente para la contención social, sino también para la formación social, pero para que podamos dar esa formación tenemos que tener el niño con sus necesidades cubiertas. Y llamarlo al director de deporte y decirle, mirá, yo tengo problemas graves, yo necesito que venga el área de desarrollo social a trabajar aquí, porque estoy con problemas, que venga el área de derecho de familia a trabajar aquí, porque tengo un chico que tengo la sospecha de que está siendo maltratado, golpeado, abusado o mal alimentado. Creo que va a ser la clave del proceso que llevamos adelante para que podamos sortear la crisis que está viviendo y que va a vivir este año nuestra sociedad. El protagonista principal sos vos.